¿Y hasta qué hora los vamos a seguir, eh? Hasta que regrese a la casa. ¿Eh? Mala, Petri, Mitri, pero Tito y yo tenemos cosas que hacer, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Seguir chupando? Señora, le recuerdo que nosotros trabajamos en un micro en nuestros ratos libres. Pero sí, yo quiero irme a tomar para olvidar. ¿Olvida qué? Rafaelita llamó. ¿Qué cosa? Ay, no, la Lucianita. ¿Qué tiene, vieja? Es amiga de Grace, ahora hermanastra, ¿no? ¿No te das cuenta? Ella es bien bonita. Es el león donde se puede enamorar. Ahí sí nos fregamos. ¡Se nos iría de la casa! Tenemos que distraerla entonces. De acá la alcanzo con un piedrón. No, no seas rico. No fue. Lucianita. Bueno, yo una vez tuve un enamorado cusqueño. Bueno, no era tan cusqueña. Su papá lo mandaron a vivir 2 meses allá, pero me habló cosas muy bonitas de la cultura, ¿sabes? ¡Lucianita! Ay, perdón, creo que me están llamando. Tú no, la Lucianita. ¿Yo? Hola. ¿Qué tal? Lucianita, tu papi llamó para dentro. Sí, dice que le dio erisipela. Sí, ahora es un plátano de la isla. ¿De verdad llamó? Sí. Sí, la Charito y tu papá se fueron a nadar con Delfín. ¡Ay, qué bonito! Anda a tu casa, anda, sí. Espera su llamada. Ay, sí, chao, 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 chao. Llamé para que me llamaran. No, ir afuera, distraer. Anda, anda, anda. Apúrate, que se va a aburrir el Celedonio. Sí, sí, sí. Ay, la que se está aburriendo soy yo. Por favor, ¿ya podemos regresar a la casa? Ay, ¿dónde está Celedonio? ¿Ah? ¡Ay, señor de Quinoapan! ¡Ya se nos perdió el Celedonio! ¿Cómo que se perdió? Yo lo dejé aquí y ya no está. ¿Tiene que estar? ¿Ha buscado bien? Sí, seguro se ha caído. Debe estar por ahí rodando. Es una persona, no un llavero. No se puede perder. Tiene que estar cerca, ¿sí? De repente le he dado soroche invertido. ¿Ah? Hacía como vosotros nos da soroche con la altura. ¿Ah? Claro. ¿Qué? Tío, por favor, ¿puedes dejar de decir tonterías? ¿Qué? Solamente hay que buscarlo y ya. Sí, no se puede perder. Claro. No, ya se perdió. ¿Qué? Recuerdo la primera vez que yo estuve en Lima. A mí me asustaron. ¡Ya, cállate, Gil! ¡Está desmayando la tontería! Ya. Cálmate, no te pongas nerviosa. Yo sé que él va a saber regresar a las lomas. Yo a este viejo me lo llevo a la casa. Ojalá se conserve con vida, caramba. ¡Cóllate! ¡Vamos a la casa! Ya, voy a buscarlo por donde vivía. Vaya, micro. A la orden, vieja, a la orden. Ah, su madre. ¿A todo esto, compadre, dónde dejamos el micro, ah? Franco, compadre, ¿eh? ¿Qué pasa? Papá. Ah, dime, hija. ¿Te acuerdas de la señorita que llamó? Mabel Wilson. Sí, ha llamado como 10 veces más, no sé para qué. ¿Y cómo es? No sé, no la conozco, ¿por qué me lo preguntas? Ah, porque una flaca muy rubia acaba de bajar de ese auto y en la puerta dice Mabel Wilson, corredora de inmuebles. ¿Dónde se habrá metido? ¡Celedonio! ¡Celedonio! ¿Y ahora dónde se metió? Pasé por todas las lomas, solo me faltan esas 3 casas. ¿Sí? Ah, hola, buenas tardes. Hola, señores Page. ¿A Luigi y Queen Page? No les conozco. ¿No? ¿No viven por aquí? No, ni idea. ¡Oye, Juelis, ven! ¿Qué ha pasado?
La señorita está buscando unas personas, ¿eh? Señorita, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Yo soy el vigilante de las lomas. ¿A quién está buscando? A las señoras Page, Quinn y Luigi Page. ¿Les conoces? No. No. Bueno, no. Gracias. Oye, Juelix, ¿tú le has visto a mi xerete con doña Francesca? ¿A tu xerete? ¿Y qué hace tu xerete con la doña? Uy, sí que no sabes nada, tú, ¿no? Ay. Y ahora, ni modo, tendré que recurrir a mi método infalible. De Timmering, de Dopplingwet. Ay, pero qué boba soy, si es en la casa de los Maldini. Yo mismo traté de venderla. Ay, entonces las señoras Page deben vivir en eso. Ay, pero no creo que los señores Page vivan en eso. Bueno, habrá que preguntar igual. ¿Mis papis? Sí, los señores Page, Quinn y Luigi Page. No, yo vivo sola aquí. Soy estudiante y alquilo este departamento. Oh. Ese es mi hija. ¿Tú vives sola entonces, sí? Sí. Sí. ¡Alejandra! ¡Alejandra no me quiere! Ni siquiera vino a tirarme un balde de pintura. Papá, ¿qué haces ahí? Permiso. ¡Señor! Ah. ¡Hola! Hola, señorita Mabel, ¿qué tal? Encontré mi sol. Ay, bueno. ¿Quién la trae por acá? Un pequeño papelito que usted firmó separando un hermoso terreno en los castillos de la... Ay, perdón, de repente era sorpresa para sus babies. ¿Qué sorpresa? Yo no sabía nada. ¿Me permite ver ese contrato? Sí, cómo no. Un segundo. Pasando acá. A ver, señor. Señores, un momento, por favor. Un momento. Un momentito. Un momentito estoy diciendo. Lucho, ¿tú eres Luigi Page? Ay, Lucho, ¿cuándo no tú? Y después te molestas cuando el señor Raúl te dice guarzante. Sigan nomás, muchachos. Pero... Papá. Papá, ¿en qué te has metido? Mire, señorita, aquí hay un malentendido. No, yo sé que suena irreal, pero con solo $200,000 de inicial se puede tener un terreno en una zona muy exclusiva. Pero es que no tengo esta plata. Mire dónde vivo. ¿Qué piensa de todo esto? Que la están demoliendo. Ahí estás, Celedonio. Señorita, gracias. ¿Cuánta agua, no? Sí, mucha. Nunca había visto tanta agua junta. Porque en la laguna de Rasparín Pancocha, bien grande es, pero ahí nomás termina. En cambio, todo este mar, uff, nunca termina. Celedonio, ¿por qué te fuiste? Pensamos que te habías perdido. Te hemos estado buscando por todos lados. No lo sabes, señorita Gracia. No. Ya estamos solos.
darling. ¡Ay, Queen! ¡Qué regio te veo! Gracias. Mamá, por favor, ¿puedes explicarme qué está pasando aquí? Johnny, ¿puedes esperarme en el family room, please? ¿Dónde queda eso? Anda a tu cuarto, tonto. Tú también, Shirley. Quería arreglar con ustedes el pequeño asuntito del inicial del terreno, pero de repente si ya no están interesados en la compra y quieren disolver el contrato... ¡Perfecto! ¡Disolvámoslo! Ok, perfecto. Entonces solamente habría que pagar una pequeña penalidad. Cada vez que dice pequeño me asusto. ¿Y cuánto es esa penalidad? Ay, solo del 10%. ¿De 200.000? ¡Pero yo no tengo plata! ¡Terminemos con esta farsa! ¡Mire dónde vivimos! Vivíamos. Vivíamos, querida, ¿cómo ves? Estamos demoliendo toda la casa, sí. Ya hemos quitado los papeles decorativos de todas las paredes, sí. El fino piso de parqué que teníamos aquí, ya lo quitamos, todo, todo entero. Y los muebles también, estamos tirando todo, estamos cambiando para comprar algo nuevo. Ok, ahora entiendo todo. Mis hijos están tan encariñados con este lugar que les cuesta un poquito. ¿Sabes qué? Ellos son como un poco rústicos. Han salido al padre, sí. Ah, ok. Sí. Entonces, ¿siguen interesados en los castillos de las lagunas? ¡No! Sí, claro. Ya me cansé de todo esto, reina. Arregla esta situación tú sola. Yo no tengo dinero para comprar ni para pagar la penalidad. Adiós, señorita. Bye, bye, señor Luigi, pero no deja nunca de sonreír. Sucede que sus caballos perdieron las carreras. Oh. Sí. ¿Hiciste todo esto para que estemos solos? Si no, ¿cómo pues, señorita Gracia? Toda su familia estaba detrás. ¿Cómo íbamos a poder hablar de amor? Ay, Celedonio, me decepcionas. Pensé que eras un hombre bueno, puro. Bueno soy. Puro... Un tantito nomás. Ya, vámonos, ¿ya? No me gusta todo esto. No se haga, señorita Gracia. ¿Qué cosa? Yo sé, pues. Yo sé cómo son las chicas en Lima. Me han contado. Yo soy de Huamanga. Pero ya se habrá limeñado. Y también sé que ese tal Nicolás, ese pituco desgraciado, le hizo mucho daño. Mira, Celedonio, no sé qué te habrán contado, pero estás muy equivocado. Yo no quiero nada con nadie. Ya déjate de cosas, vamos a la casa. Perdón. Perdóname, Celedonio. No te pongas triste. Yo no quiero...